Estamos aquí con Abel Rial. ¿Qué te ha parecido esta carrera? Sufriendo, muy duro el circuito. La verdad, con agujetas del domingo pasado de correr la pedestre y con el culo muy tieso, la verdad. Ahora hay que saltar un poquito de pata y estirar y prepararse para mañana. ¿Y mañana te ves con opciones de acabar mejor que hoy? Intentar hacerlo lo más similar posible a hoy y seguir cogiendo el ritmo de carrera, que es mi primer año compitiendo en ciclocross. Y la verdad, muy contento con este pedazo de equipo, muy buen ambiente, buenas sensaciones. Estamos aquí con Roy López. ¿Qué te ha parecido la prueba de hoy? Pues la verdad es que era muy explosiva, tenía un montón de salir, parar, y al final eran bastantes vueltas, y la subida de carretera, con el paso de las vueltas, hacía muy, muy, muy duro el circuito. ¿Y para mañana qué te marcas? Pues intentar recuperar ahora todo lo que pueda y simplemente dar lo mejor mañana. Aquí tenemos a Darío Otero. ¿Qué tal te has encontrado hoy? Pues hoy la verdad que muy malas sensaciones. No me he encontrado con mucho gas. En la subida de asfalto se me hacía durísima. Luego había un par de ratas que eran así bastante largas y creo que estuvo muy rápido y se me hizo muy duro. ¿Y mañana qué? ¿Crees que esto te va a perjudicar? Hombre, puede ser que me perjudique un poco, pero bueno, el circuito de mañana sí quizás cuesta más a mis condiciones. Es un circuito ya un poco más técnico, más reviradillo, y entonces creo que se me adapta mejor a mis condiciones.